damos continuidad, ¿no?, aquí a este espacio más pequeñito, más íntimo, también para, bueno, contar las cosas de otra manera y también, bueno, poder tener conversaciones quizá más íntimas con los participantes, talleres, charlas, talleres, ¿no?, espacios más de ida y vuelta. También os quería recordar que mañana lo volveremos también allá, aunque la sesión está prevista online y vamos a ir desmontando todo esto, los que queráis participar en el diálogo de 10 a 12 mañana por la mañana, vamos a abrirlo al público también que esté por aquí. La comida será en el Cursal, abajo, no hay que entrar al Cursal, el restaurante está abajo, el Nineu. Lo digo porque con los desplazamientos vamos a ir un poco justos también de tiempos, que lo sepáis. Y bueno, yo tengo la verdad que un gran placer, ¿no?, de poder darle el pie a Albert y a Rafa, a Rafael Tormo, para hablar de una cuestión que a nosotros siempre, ¿no?, desde el inicio de Cultura y Ciudadanía, nos ha interpelado muchísimo, que es la idea de hablar del territorio, ¿no?, del territorio. De hecho, la segunda edición de Cultura y Ciudadanía se llamó precisamente Territorio. Y cuando hablamos de territorios, pues hablamos de relaciones entre espacios, lugares, personas que están o habitan escalas territoriales de diversa extensión, ¿no? Pueden ser ciudades, barrios, áreas metropolitanas, puede ser ámbito rural, etcétera, ¿no? Entonces, la idea un poco de buscar esas relaciones geográficas, físicas, intelectuales en contextos más o menos amplios y cómo ese territorio cultural, ¿no?, puede, digamos, vivir, habitar, cuidarse. Nos parece clave desde la propia conceptualización del programa de Cultura y Ciudadanía, el trabajo de las administraciones territoriales, en este caso una universidad y una diputación, nos parece fundamental, ¿no?, para articular ese territorio cultural desde una óptica, en este caso provincial, nos parece clave el combinar también lo que es el patrimonio, ¿no?, la herencia material e inmaterial también con la creación contemporánea es fundamental también porque son caras o vasos comunicantes, ¿no?, que tienen que en un espacio territorial interactuar, ¿no?, y contaminarse constantemente. Y bueno, la Universidad de Castellón a través del programa de extensión universitaria nos lleva siguiendo hace muchísimo tiempo, con Ángel, con Albert, en el programa de ruralidades han estado muy presentes porque Castellón no deja de ser una provincia eminentemente rural, con problemas también graves de despoblación, demográficos, y siempre nos ha interesado muchísimo su trabajo, hasta tal punto de que este año, en junio, coordinamos con ellos la tercera edición de Rural Experimenta, que es nuestro laboratorio en colaboración con Mediala Prado de experimentación e innovación ciudadana en el medio rural. Tenemos la confianza plena de que ellos, desde su posición, desde su trabajo, de su experiencia, iban a ser un socio extraordinario, ¿no?, para conectar, ¿no?, con el territorio de la provincia de Castellón, Tarragona, etcétera, incluso Teruel, y depositamos en ellos esa confianza. Y la tercera edición de Rural Experimenta, he de decir, creo que ha sido la más bonita, la más redonda, ¿no?, de todas las que hemos hecho, dentro de la dificultad de coordinar a mucha gente, y yo eso lo tengo que agradecer públicamente. Y bueno, sin más, quiero que Albert y Rafa hablen de este programa de extensión universitaria, que es un programa que también conecta, no solamente es un programa de territorialización, sino también es un programa de acompañamiento, que nos parece clave, de cuidados, de empatía con el territorio, con las personas. Y es un programa también a medio y largo plazo, que se basa en el hablar, en la escucha, en el habitar un territorio con las personas y las ideas que allí conviven, ¿no? Entonces, a nosotros nos encanta que ellos puedan hablar hoy. Tenemos a Albert, que es el jefe de servicio del programa dentro de la Universidad de Castellón, que además bueno, tiene otras responsabilidades y ha coordinado diversas también publicaciones, algunas las podéis consultar, ¿no?, en el espacio de bibliografía. Y por otro lado tenemos a Rafael Tormo, que es uno de los artistas y comisario, y también es uno de los colaboradores básicos del programa y que también tiene proyectos ya sobre el territorio, como Aván, que conocimos el año pasado también en la plataforma digital. Y bueno, yo sin más, pues Albert, Rafa, un gusto, ¿no?, teneros aquí con nosotros. Gracias, Benito. Que me dicen que si os acercáis es mucho mejor porque cuando ponen la cámara se ve que no hay nadie aquí delante, entonces sí, era ocupada un poco. Nos está viendo toda la familia, entonces vamos a intentar. Bueno, entra. Mientras vamos sentándonos, yo casi que propondría pasar ya las preguntas, ¿no? Porque yo creo que Benito lo ha explicado perfectamente y ha generado un poco ya
posiblemente más expectación de la que seremos capaces de cubrir, ¿no? Pero bueno, gracias Benito, Egunon. Y bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Entonces me han dicho que de una señal. Ah, muy bien, lo tenemos aquí ya, ¿no? Bueno, pues después de la presentación, un preliminar, ¿no? Porque eso siempre ayuda un poco a soltar la energía, ¿no? Yo desde que me enteré que Sabina tenía pánico escénico, ya me da igual reconocerlo, ¿no? Entonces, hoy aquí me siento realmente en esa situación, tengo focos, tengo cámaras, tengo un público muy exigente, ¿no? Que viene a ver cómo lo planteamos. Entonces, lo digo abiertamente, Rafa también creo que le pasa lo mismo, aunque no lo dice porque es artista, tiene que siempre jugar un poco con ese rol, ¿no? Pero bien, empezamos. Nosotros lo que queríamos haceros era una propuesta de que entre todas y todos los que estamos aquí reimaginemos un poco esas políticas territoriales desde las instituciones, ¿no? Entonces nosotros planteábamos empezar con, bueno, este sería un poco el resumen del título de la ponencia. He hecho que apunte ahí. Ahí está. Entonces sería un poco eso. Me comentaba Benito que habían representantes de instituciones locales incluso, ¿no? Pues gente que viene de alguna administración. Entonces era un poco. Bueno, la O ha caído, pero bueno, es reimaginando, ¿vale? La idea sería un poco a partir de esta pregunta. Nosotros vamos a empezar a plantear una serie de claves que son un poco los mimbres con los que nosotros en la universidad trabajamos con el territorio y con las políticas culturales, ¿no? Entonces, sería un poco, podemos hacerlo de dos maneras. Podemos hacerlo interactivo, o sea, que vayáis levantando la mano y preguntando, interrumpiendo, o si os es más cómodo utilizar el hashtag, ¿no?, que hemos creado para este momento, podéis ir aquello que os sugiera, ¿no?, lo que estamos diciendo. Si lo vinculáis con vuestras experiencias a nivel administrativo, de administraciones, de vuestros colectivos, de vuestros grupos, si incluso si os genera alguna contradicción, si os genera algún tipo de debate interno que queráis plasmar, lo podéis ir escribiendo en el Twitter. Nosotros luego nos comprometemos a hacer una revisión de todos los tweets que aparecen con esas reflexiones vuestras y también nos comprometemos a contestar, ¿no? Y de alguna manera pues a mantener ese diálogo con la gente que quiera implicarse en esto, ¿no? Como somos universidad, esto se podría casi que entender como una investigación, ¿no? No pretendemos tanto, entre otras cosas porque nuestras investigaciones rompen un poco con la tradición de investigación de la universidad, que es meramente extractiva. Aquí plantearíamos un diálogo y luego construiríamos un poco un discurso que querríamos compartir. Eso es un poco uno de los conceptos, ¿no?, que digamos que nos serviría para arrancar este momento, ¿no? Partimos, bueno, Benito ya. Se me cae la oreja. Benito ya ha explicado un poco. Venimos de una universidad, Jaume I, provincia de Castellón. 80% de la población vive en el litoral, en un 20% de municipios, el resto es el interior de Castellón. Y la universidad, que cumple ahora 30 años, ya planteó en su inicio, que es un poco el punto de arranque nuestro, una declaración de intenciones que aparece en los estatutos, donde declara, ¿no?, de esa manera tan clara, ¿no?, participar en el progreso y desarrollo de la sociedad a través de la difusión. Entonces, un poco ese es el punto de partida que nos permite empezar a trabajar con el modelo de universidad mirando al territorio, de universidad uniprovincial, de una universidad que necesita de esos municipios para tener los estudiantes, ¿no?, que necesita para poder formar, ¿no?, esa universidad, ¿no? Si abrimos un poco más el espectro, ¿no?, entonces ya empezamos a concretar de alguna manera, ¿no? Pues hablamos de una universidad comprometida con ese territorio, con un territorio que lo define existencial, con un proyecto que es compartido con la gente del entorno, de las comarcas, y que apuesta, es una incorporación reciente, por movilizar el conocimiento. De esto, esto es una, bueno, la aclaración, el texto es de Coldo Camarero, un sociólogo de la UNED, y es un poco la visión del territorio que nosotros tenemos. Este territorio, como comentaba Benito, es aplicable a una provincia, es aplicable a una mancomunidad, es aplicable a una gran ciudad. O sea, creo que un poco la síntesis, ¿no?, que nos tiene que dejar claro ese territorio existencial que se aleja un poco de lo que son las aproximaciones a los territorios desde la geografía, desde la demografía, incluso desde la sociología. Esto nos da pie a romper con algunas directrices que perdón, con algunas directrices que marcan que hay territorios
que por debajo de un número de habitantes son ya insolventes y, por tanto, con esa gente ya no se tendría que trabajar porque no hay posibilidad. Nosotros hemos roto con esa visión de ese entorno rural y hemos sido capaces de empezar a trabajar con esos espacios de vida, con significaciones, en definitiva con personas, ¿no?, que son las que habitan los territorios, ¿no?, y a veces se nos olvida. De esta frase yo me quedaría con esa relación con el territorio como si fuese una persona, un ser humano, y esa actitud de espera, de esperar a que hable, ¿no? Esperar a que hable, en este caso, él espera y espera, pero también nosotros somos partidarios de la interpelación, de la provocación para generar ese diálogo. La espera puede ser eterna en un entorno rural o territorial como el que estamos trabajando. Entonces, sí que esperamos, somos respetuosos con esos tiempos de nuestro entorno, pero también provocamos y generamos un poco esas dinámicas para provocar debate, ¿no? Esto también es importante porque cuando se crea la universidad se crea el servicio de actividades socioculturales. El añadir la palabra socio, ese matiz, cambia de entrada un poco la perspectiva que tiene el servicio. Otras universidades tienen un servicio de cultura y, por lo tanto, tienen unas programaciones culturales que nosotros también tenemos. Tenemos talleres de formación, tenemos un Paranif con programación artística, tenemos arte escénico, tenemos todo tipo de actividades culturales, pero el servicio se crea con esa coletilla, con ese principio, ¿no? Y si volvemos un poco al origen de lo que era la animación sociocultural, pues hablamos de estimular la iniciativa y la participación de las comunidades en el proceso de su propio desarrollo. Es un poco, ¿no?, como digo, ir compartiendo conceptos para generar un poco ese discurso compartido, ¿no? Otro punto importante, estos días se está hablando mucho de la sostenibilidad, que la cultura no aparece dentro del 2030. Nosotros planteamos, ¿no?, esta definición, que tampoco es reciente, ¿no?, y también está, y está muy vinculado a esa existencia, ¿no?, a ese desarrollo, esa sostenibilidad sociocultural, ¿no?, que se basa básicamente en ese entramado humano diverso, equitativo y bastante activo y articulado. Si no trabajamos con la sociedad a ese nivel, generalmente el desarrollo es totalmente inviable, ¿no? De hecho, en los trabajos que estamos haciendo con los municipios, recientemente un alcalde de un pueblo tenía 300 habitantes, bueno, tendrá casi 500 ya, ¿no? Él decía, es que en este pueblo estamos bien comunicados, tenemos conectividad de calidad, tenemos una escuela de calidad, pero la gente sigue yéndose del pueblo, ¿no? Entonces, debatiendo con él, llegamos un poco a la conclusión de que realmente existe ese entramado humano diverso, activo, dinámico, que esté vinculado al territorio, o por más infraestructuras que haya, la gente se va a ir, no hay ese vínculo. Entonces, es muy importante, ¿no?, trabajar con esa sostenibilidad para que realmente la sostenibilidad global sea una realidad. En esta línea, ¿no?, de trabajo, volver a reivindicar la cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible. Ya nos hemos olvidado, ya hace 4 días que hablábamos de esto, ¿no? Y ahora, de repente, estamos en otro discurso mucho más amplio, mucho más transversal. La cultura se integra dentro de los objetivos de desarrollo de manera transversal. Pero nosotros somos partidarios de seguir pensando en que la cultura, por lo que decíamos antes, de crear ese tejido, de crear ese vínculo, de esa afectividad, de esas emociones, realmente son las que sostienen ese desarrollo para que sea sostenible, ¿no? El tema de derechos, y estamos hablando realmente de derechos de ciudadanía. Bueno, voy a ver, digas algo, Rafa, mientras bebo. Sí, haz una referencia al arte a escala humana, mientras yo bebo. Que si no, compartimos. Esto iba a ser un diálogo también entre ellos. Bueno. No, la verdad es que yo estoy contento de estar aquí, ¿no? Yo el año pasado, bueno, no fue posible porque presentábamos el proyecto que presentaremos ahora luego, y esta vez ya de manera presencial y viendo todas las cosas que cantidad de gente habéis aportado, la verdad es que a uno le carga las pilas, ¿no? Y justamente esa escala humana podría ser, aunque estemos en este marco tan trascendente y tan
grandilocuentes, sí que se ve, se siente, ¿no? Que es un poco lo que tú, a lo que tú apuntas, ¿no? Sí, gracias por el capote. Pues realmente hablamos de derechos de ciudadanía y eso, bueno, si conocemos un poco la experiencia francesa lo tienen muy claro, ¿no? Esos derechos de ciudadanía son para todos los ciudadanos y ciudadanas de Francia, ¿no? Aquí aún se trabaja con una perspectiva de esa dualidad entre lo rural y lo urbano, que lo rural realmente tienen que pedir las cosas, no son derechos que tienen que reivindicar, sino que tienen que pedir cosas y que les lleguen cosas a su entorno. El tema concepto de movilizar el conocimiento, que un poco rompe con la tradición que hablaba al principio de la universidad, con esa política extractiva, la universidad se caracteriza por expoliar intelectualmente el entorno, ¿no? O sea, se lleva a la gente más preparada, más capacitada, con más vocación de prepararse, la procesa, la forma y luego ya la devuelve al mercado laboral, pero normalmente nunca mirando al origen de dónde viene ese estudiantado, ¿no? Entonces, y luego hablamos de la investigación, lo que comentaba al inicio, ¿no? Esa política extractiva. Van al territorio, analizan, investigan, recogen datos, se van a la universidad, procesan la información, publican y ya está, ¿no? Entonces, este concepto lo trabajamos en unas jornadas y la gente decía, estamos hartos de que nos investiguéis y que nos estudiéis, queremos que nos escuchéis, ¿no? Y era un poco romper con esa relación con el territorio. Y luego movilizar el conocimiento es que la universidad aprenda de una vez por todas que el conocimiento no solo se genera dentro de la academia. El conocimiento se genera en esa relación que se establece entre un académico, una persona, un colectivo, un proyecto cultural. Luego hablaremos cuando Rafa presente un poco la práctica, ¿no? Que ilustrará todos estos conceptos que estamos planteando, ¿no? Y luego el arte a escala humana. Hablamos de territorios con mucha dispersión. Trabajamos con la dispersión como un recurso, ¿no? No como un problema, ¿no? Y la dispersión significa adaptarte, trabajar a una escala más humana, más próxima, y con eso reforzar realmente todo lo que luego va pasando, ¿no? Y surge, ¿no? Aquí el concepto trabajando en red, pero básicamente para trabajar con red, ¿no? Y compartir desde esa generosidad, ¿no? que nos indicaba Antonio Machado, ¿no? En su momento, ¿no? De que solo se pierde lo que se guarda y solo se gana lo que se da, ¿no? Entonces, con esa filosofía de abrir debates, de compartir, que la universidad se acerque al territorio sin miedo, ¿no? A verse cuestionada, ¿no? Y generar ese tipo de debates, ¿no? Con esa, en el fondo, todos pretendemos ser, por eso, con esa innovación que sea relacional y que sea creativa, ¿no? Aquí cito a Miquel Iceta, porque es el ministro y creo que era oportuno, Benito. Voy a citar al ministro, ¿vale? No, pero me gustó el otro día una entrevista que le hicieron porque dijo esto, ¿no? Que había que entender que el mundo de la cultura no venía a pedir, sino que venía a ofrecer. Eso lo hemos vivido en nuestras propias carnes, ¿no? Es decir, cuando te aproximabas al territorio, en un principio la gente venía a pedir a que la universidad le ofreciese recursos o acompañamiento de proyectos o incluso apoyo económico para según qué proyectos, ¿no? Pero cuando nos dimos cuenta todos que realmente ellos nos estaban ofreciendo la oportunidad de participar en un proceso de creación, vivencial, incluso emocionalmente muy cargado, ¿no? Cambió radicalmente la relación de ese territorio con la universidad, ¿no? Y a partir de ese momento todos trabajamos pues en red, con red, ¿no? Y generando una serie de dinámicas que son muy enriquecedoras para las dos partes, ¿no? Y poco a poco son más. Yo no soy profesor, soy técnico en la universidad de cultura, pero cada vez más ya hay departamentos, profesorado que se implica y se interesa en esta dinámica y son capaces de bajar, ¿no? a la arena, ¿no? Y como aquí apuntaba, ¿no? Pues rompiendo con esa cuarta pared, ¿no? Yo he bajado del escenario, la gente que le gusta o que hace teatro sabe, ¿no? La cuarta pared imaginaria, ¿no? Que separa el escenario del público, pero eso de decir vamos a bajar, ¿no? Vamos a bajar realmente, vamos a aproximarnos, vamos a empezar a dialogar, a escuchar. Para muchos profesores y profesoras ha sido un problema, incluso han tenido que replantearse algunas asignaturas, como las daban, ¿no? Y todo eso ha sido pues, un aprendizaje, ¿no? Y esa movilización de conocimiento que hemos ido apuntando, ¿no? Lo de compartir liderazgo y sumar, ¿no? Otra que eso lo explicaré ahora. Lo de crear vínculos, que también lo matizo después. Y luego trabajando con estas cuatro ideas, ¿no?
siendo firmes, porque evidentemente debemos tener una coherencia a la hora de trabajar, ¿no? Esa firmeza es un poco desde los principios, desde la visión, desde la misión compartida, construida por todas. Flexibles, porque trabajar con el territorio y con el entorno hay que ser muy flexible, adaptarse a los ritmos de trabajo de cada uno de los colectivos, escuchar, ¿no? Esa interacción y esas proacciones, ¿no?, que se generan en estos entornos, ¿eh? Tú controlas el tiempo, ¿eh? Les diciéndome el tiempo. Sí, porque es 14 minutos. ¿14? Vale. Cuando hablamos de suma de liderazgos, claro, las administraciones están acostumbradas a trabajar de manera piramidal, ¿no?, donde la autoridad del poder en ese momento recae sobre la institución. La universidad, no tengo que deciros cómo se construye, ¿no? Pues se construye desde ese saber, desde esa ciencia, desde esa autoridad, ¿no? Y entonces, pues, es la que imparte, porque es donde se genera el conocimiento, es la que imparte ese conocimiento, la que traslada ese conocimiento al territorio. Pero con el trabajo que estamos haciendo, lo que hacemos es romper, ¿no?, esa relación piramidal y trabajar desde esa horizontalidad con estas cuatro patas, ¿no? La universidad pasa de ser la centralidad a ser un miembro más de esa red. Las administraciones locales también tienen esa función, ¿no?, de estar, ¿no?, ese contacto directo con la ciudadanía, y luego la parte de parte técnica, profesional, agentes culturales que están trabajando directamente en el territorio más inmediato, ¿no? Últimamente hablamos mucho del tema de los cuidados, ¿no? Entonces, hace ya muchos años, cuando no sabíamos ni lo que significaba el tema de los cuidados tal y como lo entendemos ahora, en el proyecto convocamos la unidad de quemados, ¿no?, que era un momento en el que, cuando hacíamos la reunión con los técnicos, en ese momento venían a la universidad a reunirse con nosotros, montamos la unidad de quemados, que era simplemente, antes de tomar el café, dedicamos 15 minutos a que la gente se lamentase, criticase a su político de turno, se quejase de la universidad, de los compañeros de trabajo. Había gente que lloraba porque venía con una carga brutal. Hablamos de un territorio muy, muy amplio, con muy poca... En ese momento la gente no trabajaba en red aún, entonces se sentían solas ante el peligro. La gente no les respetaba porque, ya ves tú, un agente cultural, un ADL, ¿no?, un agente de desarrollo local, ¿no? Entonces, todo eso, pues ahora hemos ido evolucionando. Los cuidados se mantienen, ¿no?, porque el acompañamiento que hacemos de proyectos y de personas va implícito el tema de cuidado. El tema de los afectos, ¿no?, como eje de las prácticas culturales contemporáneas, creo que es muy importante, ¿no?, tenerlo cada vez más presente, ¿no? Ese humanizar, ¿no? De hecho, hicimos un taller en un pueblo, en Forcall, y costó mucho. La gente que participó en ese taller, que eran técnicos y técnicas de la comarca, pues profesores de EPA, técnicos de cultura, gente de desarrollo local, queríamos que se quitasen la careta de profesional y realmente que se relacionasen desde las personas que sustentan al profesional, ¿no? Fue un trabajo durísimo porque la gente era incapaz de bajar, ¿no?, de decir: yo no soy súper técnico, porque soy una persona que tiene sentimientos, tiene emociones, y eso normalmente siempre lo esconde detrás debajo de la careta que te impone tu trabajo, ¿no? Entonces, y costó mucho, y el debate que había es que tenían la sensación de que estaban perdiendo el tiempo, o sea, porque trabajar la persona que sustenta al profesional, eso era totalmente impensable en su trabajo, y sobre todo impensable para justificar delante de su concejal o concejala de turno, o su alcalde o su jefe más directo. Entonces, zona de cuidados, ¿no? Y luego, bueno, aquí aparece la cita de Crear historias de amor de David Montesinos. David Montesinos, bueno, ahora está trabajando entre Ecuador y España. Es un teórico de la animación sociocultural, ¿no? Ya muchos años trabajando. Y él un día nos sugería este planteamiento, ¿no?, a la hora de trabajar con esas afectividades y con esas relaciones de proximidad. Y él lo recreaba como una historia de amor, ¿no? Pues hablamos de te conozco, ¿no?, te reconozco y nos relacionamos. Eso es lo que hacemos todas y todos cuando, ¿no?, conocemos a alguien, ¿no? Entonces lo llevamos al terreno profesional y empezamos, pues eso, desarrollando el te conozco, pues sé quién eres, sé cómo te llamas, dónde trabajas y quiero que me conozcas. Y establecemos un primer contacto. Luego te reconozco, ¿no? Entonces te escucho, me interesan tus proyectos, tus problemas. Y a partir de ahí se genera
esa necesidad de relacionarse, ¿no? En el trabajo, en la universidad, ¿no? O incluso fuera de la universidad, o en un viaje de trabajo o en cualquier otro espacio, ¿no? Es un poco un planteamiento que lo estamos llevando, ¿no? Y ahí, yo estoy acabando, Rafa, con lo mío, ¿eh? Y aquí ya, un poco, antes de darle paso a Rafa, y también le sería un poco creando esos espacios para la acción, la reflexión y la crítica, ¿no? Benito hablaba de del proyecto, bueno, del área de trabajo de acompañamiento de proyectos en el territorio, que lo que hace la universidad, y es un poco lo que hemos hecho con Rafa también, es ofrecer, ¿no?, a los colectivos, ayuntamientos, colectivos culturales, sociales, el acompañamiento técnico de un profesional que no es de la universidad normalmente, son profesionales de diferentes sectores. De momento, pues, el grupo será, hay unas 15 personas que están ahora implicadas en ese trabajo, ¿no? Y lo que les hacemos es, durante un periodo de 6 meses, un acompañamiento al proyecto, donde esa persona simplemente va aportando, pues, las ideas, ¿no? Va sugiriendo un poco cómo reconducir el proyecto, y de ahí van saliendo luego los proyectos, que luego acaban siendo, pues, algunas iniciativas bastante importantes. Tenemos tres pilares. Uno es el tema de patrimonio. El patrimonio y territorio es una cosa que va totalmente unida, ¿no? Y ha sido también una de nuestras formas de acceder, ¿no?, al territorio, a través del patrimonio local, ¿no? Y eso genera también una relación con el territorio diferente, una custodia del territorio, una relación mucho más positiva, ¿no? No nos olvidemos que venimos de una cultura urbana que ha despreciado a lo urbano, ¿no? Yo creo que aquí, algunas de las que estamos aquí, algunos aún se acordarán de Paco Martín de Soria, ¿no? Ese era el estereotipo rural que nos vendía en su momento, ¿no?, los media, ¿no? Entonces, luchar contra eso, pues, sigue siendo un problema en el territorio, ¿no? Que la gente sea capaz, hoy por hoy, de reivindicar esa ruralidad, ¿no?, y definirse rurales, ¿no?, y reivindicar ese derecho, ¿no?, a vivir en nuestros territorios, es un cambio importantísimo, ¿no? Hasta no hace mucho, los jóvenes, los estudiantes de la universidad, que eran de los pueblos, cuando tenían que volver al pueblo, lo vivían como un fracaso. Hoy en día, volver al pueblo después de estudiar una carrera ya es otra cosa diferente, ya es una apuesta por tu municipio, y la gente lo ve como, bueno, como un reto, ¿no? Bueno, teníamos el patrimonio, que ahí me he despistado. El patrimonio, temas sociales. Patrimonio, por ejemplo, podría ser cómo un municipio de 150 habitantes gestiona una colección museística local, ¿no? La primera iniciativa que se tiene es, buscamos un director para el museo, hacemos un museo para que la gente venga a visitarnos, con eso generamos una dinámica de fomento del turismo y de la economía local, y trabajando con este colectivo, al final la cosa se reconvierte a que el museo se autogestiona. La catalogación la hacen los mismos vecinos y vecinas del municipio. Hace poco estaban haciendo catalogación en la plaza del pueblo. Sacan las piezas a la calle y la gente pasa y las identifica. Pues yo esto resulta que es, y hay una anécdota que yo tampoco la conocía, de dar la lata, dar la lata, que es una expresión que se utiliza mucho. Resulta que había una lata y nadie sabía aquello para qué era. Y pasa un chavalín que tenía mucho conocimiento de temas militares y dice, eso es de cuando las guerras carlistas, que la lata era donde iba la orden, ¿no? Y entonces el soldado raso que tenía que irse a la primera línea se llevaba la lata y la entregaba al mando del frente. Pero claro, esas cosas colaborativas, abiertas a la población, y al final han reconvertido su proyecto de museo, colección museística en un pueblo, que no va a tener ningún interés para nadie, ¿no? Porque con un proyecto de reafirmación y un proyecto de pueblo, ¿no? Ese sería un poco el ejemplo de cómo trabajamos en temas de patrimonio. En temas más sociales, ¿no? Pues otro ejemplo, ¿no?, para ilustrar. El municipio tiene un punto de lectura, no le corresponde tener, no puede tener una biblioteca abierta al público porque no tiene personal para atender la biblioteca, pero sí que hay una demanda de lectores en el municipio, ¿no? Plantean una biblioteca dispersa. Entonces, los vecinos y las vecinas del pueblo ponen al servicio de esa biblioteca dispersa sus colecciones particulares. Entonces, ha habido un trabajo con la población para identificar a estas bibliotecas particulares que quieren abrirlas al vecindario.
y se ha hecho pues una aplicación, no recuerdo cómo se llama ahora, una plataforma de préstamo de libros donde se han catalogado todos los libros de las casas que quieren abrirlas a la gente del pueblo, y la gente tiene un listado y puede solicitar los libros y va a recogerlos en el punto de recogida, que puede ser su casa si tienen, si lo ponen así, o el punto de recogida es el bar. Entonces son trabajos que van surgiendo de esta parte, ¿no? Pues eso es un ejemplo, ¿no? Luego y luego ya faltaba la tercera pata, que era el tema del arte contemporáneo, un poco también para romper con, bueno, con esa, ese mensaje que nos han repetido sistemáticamente, ¿no? Que el mundo rural no entiende el arte contemporáneo, no están preparados para entender el arte contemporáneo, es el folclore, es el patrimonio lo que realmente se tiene que desarrollar en los territorios rurales. Entonces queríamos romper con esa, con ese discurso, ¿no? Que además ha hecho mucho daño, ¿no? Porque también se genera un discurso de odio, ¿no? De autoodio, ¿no? Hacia la población. Y ahí es un poco donde Rafa explicará ahora el proyecto que hemos seguido, ¿no? Proyectos colaborativos, aquí he traído un ejemplo, que he dejado un libro por ahí, pues el Tesauro Incorrecto de la Cultura, un trabajo colaborativo que elegimos una serie de conceptos y luego lo abrimos en Internet, en Twitter, la gente iba aportando definiciones sobre el concepto que planteábamos, ¿no? Entonces, pues trabajos como este, pues, y además ese era de ámbito estatal, donde participó muchísima gente, y lo tenéis luego si lo queréis ojear, ¿no? Y esa colaboración, pues, vista con esa amplitud de miras, ¿no? Y ese enfoque tan amplio, ¿no? Y después están las residencias en tránsito, que es un poco lo que explicará Rafa, la formación itinerante, esa formación de visita, ¿no? Esa formación de aproximarse a los proyectos desde esa realidad nuestra, ¿no? Y bueno, y ahora le doy la palabra a Rafa, pero antes sí que simplemente dos. Rafa no es universidad, pero me parecía muy interesante que hoy pudiese participar para que realmente se viese un poco esa relación de la universidad con personal que es ajeno a la universidad, ¿no? La universidad tiene su área de conocimiento vinculada al arte, historia del arte, tiene educación artística dentro del magisterio, ¿no? Pero no estamos condicionados, ¿no?, a trabajar solo con profesorado de la universidad, ¿no? Entonces, es un poco el ejemplo de cómo la universidad se aproxima a un profesional y arriesga, ¿no? En este caso, yo asumí el riesgo, ¿no?, de trabajar con Rafa. De hecho, el currículum suyo lo oculté a la vicerrectora para que no lo viese hasta que hubiese trabajado ya, hasta que hubiese tenido un proyecto concreto, porque luego lo explicará si quiere. No, porque decía que había tomado drogas, ¿no? Que me gustaba el cómic, sí. Que no tenía el bachiller, ¿no? Lo había hecho, tenía entonces. O sea, eso no lo sabía, ¿no? Claro, venía del mundo del arte, ¿no? Pero que, claro, yo eso no podía presentarlo a la vicerrectora, me hubiese tumbado. Voy a trabajar con este tipo que pone que ha tomado el SD y viene del mundo de las drogas, que ha experimentado. Pero claro, yo me arriesgué, aposté por él, además, él también lo dice, él no viene tampoco del mundo académico, no tiene formación académica, artística, arreglada, ¿no? Él se ha formado mucho, pero no tiene. Entonces, pero bueno, apostamos y de hecho, bueno, veréis, ¿no?, lo que hemos hecho. Entonces, por su competencia, que la tiene, y sobre todo por visibilizar ese modelo de trabajo que estamos impulsando desde la Universidad de Castellón. Y yo, bueno, al final ya si queréis hacer ahora alguna pregunta o esperamos a que hable Rafa o como queráis. Te dejo. Bueno, dicho esto que he tomado drogas, pues ya está todo dicho. Bueno, ¿quién no ha tomado, no? Bueno, la verdad es que es muy de agradecer que en una universidad que normalmente patrimonializa el conocimiento y, como bien ha apuntado Albert, y que lo diga la universidad, es consciente de que de manera extractiva patrimonializa los saberes y, en este caso, del ámbito de lo rural, pues que trabaje con agentes externos yo creo que es un lujo, ¿no? El otro día hablábamos a nivel de institución pública, por ejemplo, del aparataje del ministerio, ¿no? Cómo el ministerio tiene que empezar a hacer que la ciudadanía
acompañe al Ministerio a trabajar y a transformar esas normativas que muchas veces se nos imponen y nos imposibilitan muchas veces a los proyectos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos criticado mucho que normalmente las corrientes de los contenidos de los programas de muchos centros de arte o de muchas instituciones vinculadas a la crítica de la cultura o al conocimiento en particular vienen dadas por las líneas de subvención europea, ¿no? Entonces, claro, esto también nos tiene que llevar a pensar un poco dónde estamos y dónde ponemos el eje, ¿no?, de la cuestión. También es cierto que gracias, por ejemplo, a muchas de estas cosas nos podemos encontrar, ¿no? Dicho esto, cuando yo aparecí un poco en la universidad, también me llamaron para pensar, para dar una charla sobre la diferencia que había entre prácticas artísticas colaborativas y participativas, ¿eh? Estábamos en un momento, yo creo que eso fue hace casi 4 años ya, o 4 años, yo ya lo había trabajado esto anteriormente, porque era el momento de ebullición en el que todos nos preguntábamos, ¿y ahora qué?, ¿no? Después de la crisis económica, ¿y ahora qué?, ¿cómo nos volvemos a resituar? La verdad es que fue bastante demoledor lo que hice, y yo me pidieron que fuera un poco a explicar estas dinámicas y yo lo que hice fue coger casi todos los proyectos que habían presentado, que estaban, porque era como, ¿cómo se llamaba? Era una jornada de autoevaluación, ¿eh? O sea, hay momentos en que todos los proyectos se conjugan para autoevaluarse y hablar de ellos y ver en qué marco pues, han alcanzado sus objetivos. Yo lo que hice previamente fue analizar cada uno de los proyectos y yo creo que llegué a contar pues, 300 objetivos, ¿no?, entre 4 o 5 proyectos que había. Y yo les dije que me parecía una tomadura de pelo casi, ¿no?, de que eso era inalcanzable. Si a veces llegara a un objetivo, a uno, y además con 3 meses... Bueno, empezamos así. Nuestra relación fue esa. O sea, ellos se expusieron y yo lancé, ¿no? La verdad es que a partir de ahí empezamos un poco a intentar acompañar algún proyecto, a tutorizar, que dicen ellos, de algún proyecto. Y la verdad es que como experiencia, a mí me parece fantástica que la universidad sea capaz de escuchar, de poner la oreja, de estar a la escucha de las necesidades de un entorno que a veces está totalmente desprotegido al respecto, ¿no? Y creo que, por ejemplo, la Universidad de Valencia no lo hace, la de Alacant tampoco, ¿eh? O sea, creo que hay pocas universidades que los proyectos de extensión universitaria no están como patrimonializados por los propios agentes participantes de la propia universidad, ¿no? Entonces, con el tiempo que ya llevo con ellos haciendo cosas, hay como una cierta familia, ¿vale?, que son técnicos de cultura, que sin ellos muchas veces sería difícil llegar a elaborar este tipo de proyectos, y que hay mucho amor en lo que hacen, en lo que ponen, trasciende sus propias obligaciones, porque viven allí, ¿no? El otro día con el proyecto de Locus hablaban de legitimidad, ¿no?, de que casi todos elaboramos sentido a partir de proyectos muy parecidos, porque las lecturas que hacemos muchas veces son las mismas, ¿no? Todos leemos casi lo mismo a veces, ¿no? Son corrientes de pensamiento y elaboramos sentido a partir de ahí muchas veces, ¿no? Pero ¿dónde está la legitimidad? ¿Cómo valorar no lo auténtico, sino lo irremediable, ¿no?, que es tener que hacer esto, ¿no? ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale esa fuerza, esa potencia, ¿no? Entonces, ella comentaba de que ella vivía en este barrio, ¿no?, de que ella había estado como tratada, que estaba dentro de... Nosotros, de alguna manera, hemos buscado un poco eso también, ¿no? Cierta legitimidad, ¿no? Aunque yo soy un agente externo, sí que me he comprometido bastante con el territorio y con la gente de allí, ¿no? Y con ello hemos preparado cosas, porque
Pensamos que hacía falta alguna herramienta más que ayudara a que ciertas prácticas llegaran también a ese territorio, ¿no? Porque la patrimonialización es un hecho, la promoción turística es otro, eso les viene dado. O sea, cuando alguien tiene un pueblo con patrimonio, hay pocos habitantes, las políticas muchas veces que siempre van orientadas a esto, a hacer de ello un recurso y tal y tal y tal y tal. Claro, que la cultura o que las prácticas artísticas terminen siendo solamente un recurso sí que es algo que hay que revisarlo, ¿no? Pues con ello yo les propuse la posibilidad de intentar compartir y generar un espacio común a partir de recursos, ¿no? Porque son territorios que tienen mucho patrimonio, muchos espacios, tienen medios, pero a veces como que falta que alguien les empuje a entender que también se puede plantar cara a la realidad desde allí, desde un pueblo pequeño, ¿no? Y además con bien hecho, ¿no? Bueno, yo he querido traer, aparte del equipo técnico, que, como os digo, es un soporte fundamental, y ella es Anabel, era la técnica de cultura de Forcay, y cuando elaboramos todo el proyecto, yo sí que estoy, de alguna manera, o liderando, o aportando, ¿sabes? Por ejemplo, hemos trabajado con textos de Donna Haraway o con Timothy Morton, por ejemplo, ¿no? Hemos hecho algunas lecturas, compartido, tal, tal. Pero me encanta que ellos también empiecen a incorporar cierto lenguaje que no es propiedad nuestro solo, ¿no? Entonces, os pongo un poco... Y ella os explicará qué es ABAN, que es el proyecto que hemos construido. ABAN es un término que no quiere decir casi nada y quiere decirlo todo. Es una expresión, ¿no? Hacia adelante, ¿no? Normalmente en catalán, en Valencia, se escribiría avant con T final, ¿no? Pero en la parla le quitan la T, dicen avant, avant. Pero avant es hola, avant es venga, haz ánimo, pero también es vete a tomar por saco, ¿no? Tiene todas esas posibilidades. Entonces, pensamos que podía ser como un hub que permitiera transitar cualquier cosa por ahí, ¿no? A partir de nuestro estado anímico, nuestras preocupaciones y tal, ¿no? Voy a presentar el proyecto ABAN, que es la creación de espacios rurales de investigación contemporánea en 5 municipios rurales situados en el interior de la provincia de Castellón: Vilanova de Alcolea, Vilafranca, Viver, San Mateu y Forcall. Se trata de municipios de menos de 3.000 habitantes, incluso algunos de ellos con menos de 500 habitantes, pero que tienen una amplia experiencia en desarrollo de proyectos culturales, de participación ciudadana y de diferentes iniciativas de desarrollo territorial. Además, no estamos solos, sino que caminamos junto con la Universidad Jaume I, quien a través del programa de extensión universitaria cuenta con una trayectoria de más de 20 años de trabajo en el territorio, a través del acompañamiento a proyectos y iniciativas que se generan desde este territorio del interior de la provincia de Castellón. ¿Qué pretende ser ABAN? Pues una red de localidades y asociaciones de las comarcas del interior de Castellón, juntamente con otras instituciones públicas, donde se compartan espacios y recursos. El objetivo es también el trabajar con otros agentes sociales, culturales y artísticos, para compartir acontecimientos que vinculen estos municipios. Para conseguirlo, la red ABAN utiliza el arte y el pensamiento crítico como herramienta de investigación y de fomento de la convivencia, promoviendo las relaciones. Se pretende favorecer espacios y procesos para mejorar la red comunitaria, incidiendo en las especificidades locales más allá de los modelos urbanos, generar discursos que ayuden a desmantelar la imagen negativa asociada al territorio y a la ruralidad, recuperar planteamientos autónomos y marcos dentro de la educación popular,
potenciar asimismo el uso de las TIC de forma que permita que Avant se conforme como una estructura horizontal de conocimiento y de creación. Mezclar las problemáticas contemporáneas con las realidades rurales. El desarrollo del proyecto y su dinamización se realizará a través de una red de mediadores locales, que asimismo van a implicar a otros actores y segmentos de la población, realizándose encuentros para crear comunidad y reforzar el sentimiento de pertenencia al proyecto, apoyándonos, por supuesto, en las posibilidades que nos ofrecen las TIC. En estas sesiones se desarrollará un intercambio de conocimientos sobre las temáticas propuestas, que pueden ir desde la planificación, alternativas ante la situación actual o agotamiento de los modelos existentes. El proyecto consiste en una forma nueva de realizar cultura en el territorio, desprotegiéndonos, exponiéndonos, no solo sirviéndonos del dominio público, sino produciéndolo y retornarlo, no como nodos o relaciones que se enchufan y se apagan, sino como una red de relaciones y sinergias. Así que, ¡avant! Bueno, pues nada, pues un poco, yo creo que ya lo explica bastante bien y Avant, pues en un principio, claro, sufrimos lo mismo que muchos de los proyectos que se han presentado aquí, sufrimos un poco la imposibilidad de estar juntos. Tuvimos que trabajar online, ¿no? Eso dificultó un poco realmente esa generación de red real, ¿no? Aunque éramos una red, pero lo de real a veces... La cuestión es que... Aún teniendo esto a la contra, la verdad es que pudimos echarlo hacia adelante y un poco pues, en base a estos cuatro pilares pues, se fue construyendo un poco lo que fue el proyecto, ¿no? El proyecto, de alguna manera, estuvo pensado como un tránsito, ¿no? Y la voluntad era que estuviéramos... los que participáramos en el proyecto, que estuviéramos juntos durante mucho tiempo y en tránsito, ¿no? También trabajar con 5 pueblos al mismo tiempo es complicado, pero genera el camino preciso por el que todo el equipo tuvimos que deambular, ¿no? O sea, todos los que han participado en el proyecto, de alguna manera, han tenido que ir a todos los pueblos, estar... comiendo, durmiendo, discutiendo un poco sobre los temas que íbamos proponiendo, ¿no? Y claro, faltaba poner como autoconvencernos y autoconvencerles a veces de que también se puede discutir sobre contemporaneidad, sobre discursos de cierta actualidad y complejidad desde el ámbito rural. Yo creo que ella también lo ha apuntado, ya está bien de que al final solamente podamos hacer miel o azafrán o cuerda, ¿no? También se puede mostrar la complejidad de nuestra vida desde un ámbito rural. Entonces, pues nada, como leemos lo que leemos todos, pues nosotros nos pusimos un poco a discutir sobre esas teorías que interpelan pues, cómo hemos tratado al mundo, ¿no? Y para ello le pusimos sembrar mundos ante esta hegemonía del mundo, ¿no? De este mundo, y más sobre esta visión apocalíptica que todavía lo cierra más y nos confunde, quitándonos la posibilidad de poderlo cambiar o transformar en otra cosa, ¿no? Para ello, pues nada, esto es el residuo de todo el viaje. Fue la última etapa, que nos hicimos una foto juntos, de toda la gente que fuimos en el bus, de toda la gente que fue participando. Hubo alguna gente que estuvo, salió y tal, pero una de las necesidades era el acompañamiento, estar 3 días juntos, ¿no? Bueno, y en cada pueblo pues estuvimos un poco como que reflexionando sobre dónde están esos mundos, ¿no? Y cómo hacerlos crecer y sembrar en otros entornos, ¿no?
Pues, por ejemplo, pues, el rostro del otro, ser consciente de ese nosotros a partir del otro, ¿no? Los cuidados, la sabiduría, las alteridades, lo que hacemos como algo más que un recurso, vinculado a lo que son los proyectos culturales, la máquina del bucle. A veces también los que estamos metidos en estos rollos, muchas veces nos da la impresión de que solamente estamos metidos en un bucle de pensamiento y de ahí no. Se ha comentado en algunas de las sesiones que da la impresión de que no podemos salir, ¿no?, de nuestra propia crisis, ¿no?, de sometimiento al lenguaje, ¿no?, y ahí está, siempre estamos un poco dándole la vuelta, ¿no?, y cómo habitar esos mundos posibles, ¿no? Tenemos una web que la hemos currado y está bastante explicado todo, así que no voy a incidir un poco y voy a mostrar un poco parte de lo que hemos ido haciendo. Lo que hemos ido trabajando no ha sido invitar a unos artistas que vengan y expongan obra que esté relacionada con los temas, no. Lo que hemos hecho ha sido trabajar con lo que tenemos, con lo que hay, con aquello que está allí o cuestiones que tienen algún tipo de vinculación, ¿no? También en espacios, ¿no? Hay espacios que se han reformulado para ser ocupados por Abán. Por ejemplo, en Forcay, una antigua iglesia asociada a un monasterio que estaba totalmente abandonada, Abán ha empujado la posibilidad de retomar ese espacio. Se ha municipalizado y ahora es un espacio que se ha firmado un convenio con el arzobispado y ahora es, podemos hacer lo que queramos allí un poco, la verdad, sin demasiada transformación. La verdad es que se ha quedado un espacio muy potente, ¿no? Hemos tenido también gente que trabaja desde el ámbito de la cultura popular, que trabaja desde la referencialidad y el cuestionamiento de la realidad desde prácticas populares, ¿no? A ver. No va, ¿no? No va, ¿no? El vídeo. Ah, coño. No va. Bueno, no pasa nada, lo comento ya. Lo que pasa es que el sonido era muy bueno. Esta no es. No, pero esta no es. Es esa. Bueno, no pasa nada. Es Llorenç Barber. Yo creo que muchos lo conoceréis. Es un músico formado en las vanguardias norteamericanas y centroeuropeas, pero que ha utilizado la campana. Sí, a ver, soy yo. ¿Qué tiene que aparecer ahora? El vídeo. ¿Son imágenes? Sí, pero el otro es un vídeo, pero da igual, no pasa nada. No pasa nada, lo cuento y ya está. Pues nada, Llorenç lo que hizo fue un concierto desde la voz, haciendo timbrar, ¿no?, las campanas, ¿no?, dentro de otra caja de resonancia que era el espacio, ¿no? Luego estuvimos trabajando con varios artistas y gente de la zona. Por ejemplo, hubo un proyecto de Síndrome Kessler que lo que estuvo trabajando es con el mundo del pastoreo. El mundo del pastoreo que solamente queda asociado a lo que son las ovejas. No sé si sabéis que las ovejas muchas veces todavía se resisten a ser industrializadas, ¿no? Cuesta un poco llevarlas. Sí, 5 minutes. Hostia. Bueno, pues nada, pues eso. Creo que... Bueno, trabajamos con Paquita. Paquita es una persona de 74 años que es picapedrera, escultora y peluquera, con una historia brutal asentada a Forcay, pero claro, que está deslocalizada. O sea, durante su vida al final ha sido un espacio de resistencia que la ha ido aislando de su propia realidad, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es trabajar con ella para volver a situarla en un contexto para reivindicarla, ¿no? Y solamente os quiero enseñar... A ver... Espera. Bueno, esta es Paquita, pero tampoco va el vídeo, ¿verdad?
Tampoco va el vídeo, ¿no? Pues bueno, en la web está, ¿no? Hemos trabajado con Muturbels, hemos trabajado con gente que está trabajando a nivel local. Por ejemplo, Muturbels está trabajando en la recuperación de un tipo de oveja en el País Vasco, ¿no? Que a partir de la recuperación de esa lana están resituando otra vez lo que es la patrimonialización de ese tipo de oveja, ¿no? Es que ahora ir tan rápido, no sé. Estuvo también Frank Quiroga, que estuvimos hablando del antropoceno, la reina del antropoceno nos visitó. Bueno, no sé cómo ir tan rápido. Bueno, también estuvo Graham, que hicimos una especie de brujería esotérica invocando al Banco Mundial a que terminara esto ya del capitalismo, que ya estaba bien. Porque ya como no tenemos medidas, ¿no? Como ya no podemos hacer nada, pues Graham pues le pedimos que hiciera... ¿Por qué no van los vídeos? Hostia, no sé. Bueno, pues nada, pues eso. También con Rafael Sánchez Mateo hicimos un trabajo de atención, ¿eh? Muchas veces todos vamos un poco como desbocados y con él trabajamos esa a partir de la idea del amuleto, ¿no? Para luego, a partir de esa percepción, introducirlo en un amuleto. Las exposiciones, ya veis, a veces estaban dentro de casas particulares que se han convertido en centros culturales. Este es el trabajo de Rafael Sánchez Mateo. Bueno, dentro de todo esto, la gente constantemente es un poco lo que hacemos aquí, ¿no? Estábamos un poco como que cuestionándonos, explicándonos desde qué posicionamiento teórico o desde práctico hablábamos. Eso es lo que hemos ido haciendo. Por ejemplo, aquí en Habitar Mundos juntamos el trabajo de Julián Valle, que trabaja sobre la maquetización de cuevas en Soria y Burgos, en antiguas cuevas primitivas. Pues lo que hace es como una especie de volumen escultórico en el que es difícil entrar, ¿no? Ese componente doméstico de privacidad que todavía te aísla de esa mirada, ¿no? Constante a la que... de exposición constante a la que estamos todos sometidos, ¿no? Y lo juntamos con piezas de fósiles de un museo, de un particular de San Mateo, que tiene pues, aproximadamente unas 12.000 piezas, ¿eh? Y juntamos esos dos grupos de entender la intimidad, ¿no? Pues, es que no sé, no, es difícil hablar así. Bueno, también trabajamos sobre los cuidados, como no... Trabajamos con proyectos de, por ejemplo, en Vilanova de Alcolea, se trabajó un proyecto, a ver, ¿este va? No va ninguno. Se trabajó un proyecto de sobre la fiesta de Forcall de Vilanova. Se trabajó, es que me jodo un montón que no vaya. Bueno, eso, lo miráis en la web, que es mucho mejor. Lo que hemos intentado hacer es juntar maneras de estar que muchas veces no pueden encontrar su lugar, ¿no? Entonces, creo que dándoles ese espacio cuidado de atención y poniéndolas a dialogar, creo que hemos avanzado un montón en lo que es que no nos vean como sospechosos cuando hablamos de arte en estos entornos rurales, porque muchas veces lo que suele pasar es eso, ¿no? Se ha hablado por aquí de ovnis, de aterrizajes, de no sé qué. Eso lo vivimos constantemente. Entonces, sentir que no hemos llegado a un sitio, que no estamos en un sitio y que hemos aparecido así, sino que estamos creando justamente posibilidades, maneras, pues está muy bien, ¿no? Por último, lo que hicimos es en Viver, después trabajamos con otras cosas, pero uno de los proyectos fue con Paraíso Rural, que son de Asturias, y hubo una coincidencia que les Faves de Asturias y les Faves de Viver tienen una relación genética, y eso fue un encuentro fortuito, pero que aprovechamos para hacer el proyecto. Entonces, lo que fue, hubo... Se plantaron Faves de Viver, del País Valencia, a Asturias, y Faves de Asturias en Viver, ¿no? Con todo ese trabajo, María estuvo realizando y elaborando sentido. Trabajamos con la cooperativa, estos son los planters de les Faves.
Y luego con todo ese material lo que hicimos fue la comida final. Hicimos una gran comida que, pues eso, comernos un poco no estuvo mal, ¿no? Vale. Pues muy bien, muchas gracias. Sí,